El alquiler de vientres es para los críticos una manera de vender vida. Para Ide Vanegas, una oportunidad para salvar hogares. A punto de perder su casa por una deuda y con 5 hijos que alimentar. Como madre soltera, Aide, a quien le protegeremos su identidad, optó por ir en contra de la ley colombiana y ofrecer por internet su vientre a quienes no han podido ser padres. Yo les pregunté a mis hijos qué les parecía la idea y pues ellos entendieron. Para iniciar una gestación subrogada, conocida como vientre de alquiler, no solo se debe tener la intención. Que ha pasado por toda una serie de filtros psicológicos, psiquiátricos. Y en algunos casos, si lo piden las parejas, someterse a la prueba de polígrafo para evitar fraudes. Y es que Colombia es considerado un mercado persa, donde extranjeros y nacionales consiguen úteros de todos los precios. Hay señoras que llaman y le dicen a uno, doctor, si usted necesita subrogadas, le tengo de 5, de 10, de 20. Una vez se logra un acuerdo, las partes deben firmar un contrato similar al de la compra de un carro o una casa. Se habla de seguros de vida, se habla de la ropa, los zapatos, la alimentación. Para franceses y españoles, Colombia se ha convertido en un destino ideal, porque es posible conseguir mujeres que acceden a embarazarse con relaciones sexuales o por medio de reproducción asistida, aunque con este método el valor se incrementa en 20 millones de pesos. Si fuera por relaciones sexuales, sería mi hijo, y eso lo complica muchísimo más. Uno simplemente que tiene unos óvulos y unos espermatozoides que fertilizan el laboratorio y logra un embrión. Ese embrión que normalmente en fertilización in vitro va al útero tuyo. El primer proceso de fertilidad de Aide funcionó con una pareja madura que había intentado por muchos años tener hijos. La adopción para ellos no era una alternativa. ¿No hay temor por parte de ustedes que simplemente la pareja diga, no, ya nos arrepentimos y ya no queremos ese bebé? Hay enfermedades como el síndrome de Down, que no sería mi culpa, porque es que como no es mi óvulo, no es mi esperma. El segundo fue para una pareja estéril. Además del valor final, las parejas deben pagar una mensualidad que va entre 1.200.000 pesos y 2 millones de pesos. Y ya cuando llega el momento del parto, pues después de que la tengo en mis brazos, tengo que decirle adiós. ¿Dónde fue ese parto? Y además, por lo general, hoy en día lo que exige la registraduría es que de una vez se registren ahí esos niños. ¿Cómo lo hicieron? Obvio, no se registra este bebé y esa es una cosa que la pareja tiene que hacer, una maroma para poder registrar a su bebé. El doctor Jorge Ramírez, experto en fertilidad, reconoce que algunas clínicas en Colombia, por unos cuantos millones, cambian el nombre de la madre en el certificado de nacido vivo. De esta manera, empieza a operar toda una red dedicada al registro ilegal de niños. Pero entonces, esos niños prácticamente están saliendo de manera ilegal del país, doctor. Si no hay ilegalidad, por lo menos sí hay una forma típica de hacerlo. ¿Cuál es esa forma atípica? Pues la forma atípica es que tienen que ser abogados muy expertos en ese tema, que muchas veces cuentan con la suerte de tener los notarios en su mismo bufete de abogados que hacen todo fast track. Cobran, me imagino que sumas muy altas y lo tienen que hacer bajo la legalidad porque todavía no... 100 millones de pesos están cobrando más o menos por esa... Un paquete completo. Cuando yo hablo de las críticas... ¿Por registrar a un niño? Sí, por terminar ese bebé con los nombres de los padres. La gestación subrogada es legal en Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Grecia, Georgia, Portugal y Canadá. Aide, quien es una de las más de 1000 mujeres colombianas que se dedican al alquiler de vientres, dice estar dispuesta a darle un hijo a una pareja homosexual. Pero esos bebés cuestan más, entre 200 y 300 millones de pesos. Ellos también tienen derecho a ser padres, o sea que yo no le vería ningún problema. Y sin titubear, cuenta que sin ningún dolor ni apego, se despidió de los 2 bebés que había dado a luz, porque no acepta que fueron sus hijos. Dice tener la tranquilidad de haber cumplido una misión. Le dije que quedaba en las manos de sus papás, que la amaban demasiado, que la habían anhelado y que ese era nuestro momento de la despedida.